Buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Belnior y bueno, vamos a jugar, no sé si será el último episodio de la serie, la última campaña, veremos a ver el último episodio de la campaña. Y bueno, se llama El Ring, vamos a ver qué tal se da. Marzo de 1945. Junto a la 99 y la 9ª División Blindada debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Solo quiero estar con Hazel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Sus. Él haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa, bueno, cuida de ella y del bebé. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Sussman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres que íbamos a defender el paso hasta que llegaran los refuerzos, pero nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Maté a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo, día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Turner jamás se habría rendido así! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Sí, cabo. Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está, el último puente sobre el Rin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. ¡Los reventaremos! Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Oh! ¡Aguantad! ¡Muy bien! ¡Venid conmigo, vamos! ¡Debemos tomar la entrada del puente! ¡Sí, mi sargento! ¡Vamos! ¡Eh! No hagas que me arrepiente de darte una segunda oportunidad.
Sabe que no lo haré. ¡En marcha! ¡El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡Granada al canto! ¡Cuidado con el fuego de esas torres! ¡Seguid avanzando! ¿Qué co...? ¡Granada al canto! ¿Qué pasa? No entiendo nada, tío. ¡Granada al canto! ¡Cuidado con el fuego de esas torres! ¡Ametralladora en la torre! ¡Adelante! ¡Mantened la presión! ¡Id a las plantas de arriba! ¡Vamos! ¡Granada lanzada! ¡Tengo humo y granada! ¡Granada en camino! ¡Daniel! ¡Luz y dar la señal de artillería! ¡Está todo despejado!
corazón, conmigo. Vamos hacia el puente. Kann meine Beine nicht bewegen. Amerikaner, ich flehe euch an. Kann meine Beine nicht. Van a volar el puente. ¡Paradlos! Styles, ¿qué tienes? ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Styles cubren a los ingenieros. ¿Listos? Ok. ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! Adelante, a tu señal, Daniels. ¡Fuego! ¡Yo desactivaré este! ¡Van a volar el puente! ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado. ¡Ha aguantado! Sus propios hombres seguían hablando de mí. Malnacidos. ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Atacan! ¿Todo el mundo bien? ¡Tropas enemigas! ¡Escuchad! ¡Aviones! ¡Estucas! ¡Intenta bombardear el puente! ¡Todos los cojones, moveos! ¡Daniel! ¡Se realiza para morteros! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Kartoffel junto a los barriles! ¡El humo de señalización! ¡Listo para salir! ¡Detectados! ¡Ah!
¡Kartoffel localizado! ¡Hay una barricada en el puente! ¡Lanzó una granada! ¡Ya están todos! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Daniels, Howard! ¡Conmigo! ¡Moveos ya! ¡Bridge detectado! ¡Lanzad humo y fuego de contención! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡Daniels, a esa arma antiaérea! ¡A ese cañón antiaéreo! ¡Proteged ese puente! ¡De lleno! ¡A la izquierda! ¡Bien, Daniels! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡De lleno! ¡Un empujo! ¡Seguid así! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Están cayendo! ¡A la izquierda!
¡Cuidado! ¡Te han visto, Daniel! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Dos en punto! ¡Está cayendo! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! Nos van a atacar con todas sus fuerzas. ¡No hemos terminado! ¡Vosotros conmigo! ¡Tropas enemigas! ¡Debo recargar! ¡Se acabó! Joder. ¡Se acabó! El puente es nuestro. Cabo Howard. Creo que le debo una disculpa. Me debes mucho más que eso. Detrás de mí. Hemos hecho historia, amigos. Los primeros en cruzar el río. ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero sabemos qué hacer con sus órdenes. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rin. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sus siga ahí fuera. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía qué es la crueldad, pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Sussman a un campamento más pequeño a 3 horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Se acabó.
Esto parece un campo de trabajo. Venga. Parece que esto está desierto. Sigue ardiendo. Se acaban de ir. Hay unos barracones allí. Daniels, Stiles y tú, miradlo. A hielo, conmigo. Querían ocultar lo que fuera que pasó aquí. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como a animales. Por lo que parece, les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar. Lo peor es que esto pasó de verdad. Que no es un videojuego. Por aquí. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra. Los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles, a todos los que podían frenarlos. Daniels, por aquí. Daniels, mira esto. Huellas van a los campos. Ahí es donde deben estar. Allí es a donde iremos. Yo no pondría muchas esperanzas. Le hice una promesa a Sussman. Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida. ¡Sargento! ¡Yo iré delante! ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red! ¡Dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. Moriste aquí mismo en la nieve. Todo porque no pude. Maldita sea. Ya voy, Sussman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. ¡Sussman! ¡Sussman!
se acabó. Debo de estar soñando. ¿Qué te han hecho? Pensé que nos habían abandonado. Que moriría solo aquí fuera. Bebe un poco. Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo os lo agradece. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad de héroes. Se acabó, camaradas. Sussman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Lo harás bien. Caballeros. ¡Queens! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Sussman. Sargento. ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pearson. Lo de loco es quedarse corto. Si pasas por Chicago... Pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longview. Eres bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron... No solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscando la manera de... sobrevivir. Pero tú podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida no la podía vivir. Hasta el final. Hasta el final. El sueño fue distinto anoche. Volvíamos juntos a casa. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó que un héroe lo arriesga todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Bueno, pues hasta aquí la serie. La verdad es que se me han puesto los pelos de punta y me emociona un poquito, ¿eh? Porque es verdad que muchas de esas cosas pasaron y joder, no deja de ser, aunque es un videojuego, no deja de estar basado en la realidad. Y bueno, ojalá nunca más en la vida volvamos a tener que repetir ni ver absolutamente nada de todo esto. Así que bueno, pues hasta aquí el final, hasta aquí la serie. Espero que hayáis disfrutado de toda ella y nada, nos veremos en otra serie, en otras series que tengo pensado hacer, como por ejemplo la de Star Wars Battlefront 2, y que se acerca dentro de nada, la semana que viene, y nada, espero que hayáis disfrutado y un saludo para todos.